Le voy a hacer un obsequio, cuesta unas monedas nada más, pero tiene un gran simbolismo. En el año 93, mi pastor, es un hombre muy visionario, eh, creyó en mí y me envió un, por ahí un evento de jóvenes que un pastor amablemente nos invitó. Y usted estaba ahí en México, justamente organizaba eso Marcos Witt. Y ahí se encendió una pasión en mi corazón, una visión también de procurar lo que vi allá trasladarlo tras, tras, acá. Y eh, lo escuché a usted predicar. Y dijo aquella vez, dime el tamaño de tu sueño y te diré el tamaño de tu Dios. Recuerdo esa frase, que no sé si es suya o la tomó en algún lugar, pero la escuché. Y me quedó la sensación de que podíamos soñar en grande porque teníamos un Dios grande. Volví a la casa acá, junto a la iglesia, y hemos trabajado todos estos años. Hace unos meses atrás, este lugar se llena de jóvenes dos veces, en los sábados. Y un muchachito se acercó y me regaló esta onda. Mi hijo pastor acá en la iglesia nos enseña a matar gigantes, yo me hice una. Y así nace el lema del Congreso, yo acepto el desafío. Con todo el del alma, porque tiene un gran valor, se lo voy a obsequiar. Es muy... cuesta unas monedas nada más, pero tiene una carga afectiva, porque usted también es un mata gigante. Así que, acá se la regreso. Que Dios los bendiga. Sí. El Señor Jesucristo está aquí en medio de la iglesia. El mismo Cristo que caminó por la tierra de Palestina, ahora se está moviendo en este lugar. El mismo Cristo que abrió los ojos de los ciegos, libertó a los oprimidos del pecado e hizo huir. Avergonzados a los demonios, está aquí en medio de nosotros. No hay pecado que Él no te pueda perdonar. No hay cáncer que Él no te pueda sanar. No hay demonio del cual no te pueda libertar. Él tiene todo poder. Él tiene toda autoridad. El que lo cree, grite aleluya. Wow, qué privilegio para mí estar en este púlpito. Qué honor debe sentir quien sea parte de esta iglesia. Qué privilegio, qué bendición, qué riqueza de Dios tener pastores como estos que ustedes Disfrutan, padres de la fe bíblica, soñadores no de castillos en el aire, sino visionarios de realidades que se van concretando. Pude charlar con varios, algunos de ustedes, y mi corazón explotó literalmente al ver el potencial que cita con la vida tiene para alcanzar a una nación entera en el nombre de Jesús. Yo predico continuamente todas las semanas del año en algún punto del mundo, pero en poquísimos lugares como este, siento un honor tan grande que se me concede de ocupar este púlpito sagrado que administran vuestros pastores. Hubiera preferido mil veces estar sentado. Tengo en altísima estima a Carlos, a Sergio, gigantes del Evangelio no estoy tirando flores. son nuestros héroes en la fe. y cita con la vida por muchísimas razones se conocen la redondez del mundo. y miles de jóvenes que han pasado por congresos aquí en córdoba están sirviendo al señor fielmente. No sé si ustedes son conscientes de el efecto asombroso de los congresos que ustedes realizan. Así que para mí es una gran alegría, recibo la onda, todavía me quedan un montón de gigantes que derrotar. A los 52 años de ordenado al ministerio Siento que apenas estoy comenzando y me comprometo delante de la juventud cordobesa que está aquí presente que mientras el Espíritu Santo me dé vida no voy a aflojar, voy a darle al diablo con todo el corazón en el nombre de Jesús. Así que esta onda tiene un alto significado para mí, mucho más que el valor económico. Estará en mi oficina, en un lugar visible, preponderante. Mi pasión es levantar una generación de revolucionarios, no de líderes cristianos. No de los más excelentes líderes de la iglesia. No me conformo. Tengo hambre por ver una generación de cambiamundos y lo vamos a ver en el nombre de Jesús. Muy bien, ¿están listos para la palabra? ¿Están listos para la palabra? Los que están listos levanten una mano. Repitan fuerte, que se escuche. Por lo menos hasta Rosario, bien fuerte. Padre amado, recibo la palabra: palabra de fe, palabra de salvación, palabra de milagros, palabra de restauración, palabra de sanidad. Bienvenida a mi alma, palabra del Dios viviente, te recibo ahora, te recibo ahora. En el nombre de Jesús, siéntese por favor, te quiero compartir el versículo más conocido en toda la palabra de Dios. Algunos lo denominan resumen del Nuevo Testamento, Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero que lo repitamos como un gran coro, que alabemos al Señor proclamando la grandeza de su misericordia. Repitan bien fuerte, porque de tal manera. Amó Dios al mundo, que ha dado, que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te quiero contar de una mujer mexicana, conocida como... La güera fue una famosa narcotraficante en el estado de Arizona, en Estados Unidos. Hace algunos años, en un tiroteo con la policía, mató a un muchacho. La tomaron prisionera y la metieron en la cárcel. Le quitaron a sus dos únicas hijas a las que no volvió a mirar durante muchos años. Por su situación migratoria, la deportaron a México y la metieron en la cárcel de Hermosillo Sonora. Y a esa cárcel semanalmente va la hermana Panchita. Panchita no es predicadora, Panchita no es cantante. Pero Panchita recorre los pasillos de la cárcel, repite pasajes de la Biblia, canta himnos al Señor y cada vez que pasaba frente a la celda de la güera, la güera la insultaba, la güera le decía, vete al infierno, no me hables más de tu Dios. Una tarde Panchita clamó por la salvación de la güera, volvió a la cárcel. Repitió los versículos, cantó nuevamente los himnos al Señor y cuando pasó frente a la celda de la güera, la güera la volvió a insultar, le volvió a decir, vete al infierno. Solo que en esta ocasión agregó algo más. Me atrevería a creer en tu Dios únicamente si me devuelve. A mis dos únicas hijas, a las que no he mirado durante tanto tiempo, Panchita hizo lo que hacemos los hijos de Dios. Fue de rodillas delante del Señor, comenzó a recorrer el estado de Arizona, golpeó centenares de puertas, hizo docenas de llamadas de teléfono y 30 días más tarde encontró. A las hijas de la güera, solo que ya no eran niñas, eran mujeres, y las tres fueron a la cárcel de Hermosillo Sonora, que emocionante, cuando se pararon frente a la güera, separadas únicamente por los barrotes de la celda, aquello en sí mismo era un poderoso mensaje de la gracia, de la paciencia, de la misericordia de Dios, y la güera no lo pudo soportar, se quebrantó bañada en lágrimas, cayó al piso, se arrepintió y entregó la vida a Jesucristo. Poco tiempo después, por su buen comportamiento, la soltaron de la cárcel. Hace un par de años estaba en Tucson, Arizona, dando su testimonio, estaba contando lo malo de su pasado. La gloria de su presente estaba relatando el pecado, el crimen, la maldad del pasado, la salvación, la transformación por el poder de Dios en el presente, cuando de pronto un hombre la interrumpió, un hombre se puso de pie y gritó bien fuerte, esta es la mujer a la que he buscado por años para matarla, porque ella mató a mi único hijo, pero hoy me doy cuenta que Dios la cambió a ella, como también me cambió a mí. ¿Quién es este Dios? ¿Quién es este Dios que cambia criminales, que transforma familias, que arranca el sentimiento de venganza del alma? ¿Qué clase de Dios es el Dios que cita con la vida predica? ¿Qué clase de Dios es el Dios que nos ha convocado esta noche? ¿Qué tipo de Dios es el Dios de la Biblia? Lo que vamos a hacer rápidamente es pintar un cuadro de la personalidad de Dios. Vamos a ir a su autobiografía, la Biblia. Queremos conocer qué. Dice él de su propia persona lo primero que descubrimos. El Dios de cita con la vida. El Dios que nos convocó esta noche. El Dios de la Biblia es el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que repitan bien fuerte, con toda energía. El Dios de la Biblia es el Dios y el Padre y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice lo siguiente, bendito el Dios y el Padre de Cristo que nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Este versículo... Trae a nuestro Creador donde le podemos mirar con los ojos de la fe. Si solo le conociéramos como Creador, nunca tendríamos paz. Si solo le conociéramos como juez, nunca tendríamos paz. La muerte sobrecogería al alma humana de miedo. La tumba nos llenaría de terror. Pero aquí que el Dios y el Padre digan conmigo, Padre, el Dios y el Padre de Cristo nos revela su deseo de ser Padre para nosotros. Yo no sé qué memoria tienes de tu Padre, tal vez te violó durante tu niñez, tal vez fue un borracho, maltrató a tu madre. Abandonó los deberes de la familia y cuando lo recuerdas se lastima tu memoria. Pero ese no es el Padre de Cristo. Ese no es el Padre de la Biblia. El Padre de la Biblia. Es padre de dignidad, es padre de honor, es padre de integridad, es padre de misericordia, es padre de herencia buena. Por eso decimos con Pablo, bendito el Dios y el Padre de Cristo. Él no te creó para una vida de problemas, él no te creó para la soledad. Él no te creó para el dolor, Él no te creó para la miseria, Él no te creó para el quebranto de la familia. Jesucristo dice, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Deja que Él te abrace, deja que Él te bese, deja que Él te acaricie, deja que Él te adopte como su heredero desde esta noche y por toda la eternidad. A su nombre, a su nombre. La segunda cosa que descubrimos, el Dios que predica esta iglesia, el Dios de la Biblia, es Dios de amor. Grítenlo fuerte, el Dios de la Biblia es Dios de amor. En su segunda carta a los Corintios, Pablo exhorta... A la joven iglesia diciéndole Por lo demás hermanos Consolados Sed de un mismo sentir Vivid en paz Y el Dios de paz y de amor Estará con ustedes El Dios de amor No solo el Dios que tiene amor Que regala amor También el Dios que en sí mismo Él es amor en uno de los pasajes de mayor ternura, la Biblia dice que Dios aumenta su amor para con nosotros en el hecho de que, aunque somos pecadores, lo que en el idioma de la Biblia quiere decir enemigos de Dios, sin embargo, Dios tanto nos amó que entregó a su Hijo por salvarnos. Bendito amor de nuestro Dios. Ese es el Dios que te trajo aquí, que te tiene en cita con la vida, que tiene planes para tu vida y tu familia. Le decimos en esta noche, alabado sea tu nombre, bendito Dios de amor. La tercera cosa que descubrimos, el Dios de la Biblia es el Dios de la reconciliación. Digan conmigo reconciliación. Es el Dios que nunca te da la espalda. Es el Dios que nunca te apaga la luz. Es el Dios que nunca te cierra la puerta. Es el Dios que te creó, te preservó. No importa lo que hayas hecho, te tiene aquí porque te ama y quiere que seas amiga, que seas amigo de Él. Yo sé lo que algunos están pensando, don Alberto no me conoce, yo he cometido graves pecados, mira, yo no conozco lo que hayas hecho, pero conozco la grandeza de la misericordia de Dios. 28 de noviembre del 2003, David de siete años. Jugaba en la puerta de la casa de sus padres en Valle Hermoso, Tamaulipas, México. Cuando de pronto un automóvil fuera de control, guiado por un borracho, subió a la vereda, lo arrolló y lo mató instantáneamente. El borracho logró escapar de la policía. Gilberto González, padre de David, su esposa, los otros tres hijos, traspasados por el dolor, enfrentaron la prueba. David era tan querido que al año siguiente la liga de béisbol de Tamaulipas le dedicó el campeonato a David. Tuvimos cruzada en Valle Hermoso, Tamaulipas. No fue de las más grandes, sí de las más poderosas. Recuerdo la noche del viernes, eran como olas de salvación, de milagros, las tribunas, el campo de fútbol repleto. Cuando bajo de plataforma veo parado junto a la escalera a Gilberto González. Noto que un hombre se le acerca y le dice, don Gilberto, esta noche entregué mi vida a Jesús. Gilberto le responde, lo felicito, ahora conviértase en un seguidor de Jesús. Y el hombre agregó algo más, don Gilberto, yo soy quien mató a su hijo David. Desde el 28 de noviembre, mi vida ha sido un verdadero infierno. Traté de escapar de Dios, no lo conseguí, le confesé mi crimen, Él me perdonó y vengo a usted para que haga lo que quiera. Si quiere, lléveme a la justicia, entrégueme a la policía, pero perdóneme, por favor. Don Gilberto me contó que sintió un estremecimiento, tenía delante de él al criminal que acabó con la vida de su querido hijo de siete años, de pronto... Lo miró fijamente, lo abrazó y lo perdonó. Si Gilberto González pudo perdonar al criminal, al criminal que mató a su hijo, Dios te va a perdonar a ti. Dios te puede perdonar a ti. Él es el Dios de la reconciliación, él es el Dios que no toma en cuenta tu pecado. Envió a su hijo para morir en la cruz porque te ama, quiere que seas amigo de él. La cuarta cosa que descubrimos, el Dios de la Biblia es el Dios de la esperanza. Quiero que lo digan sonriendo, con voz fuerte, llena de energía, repite fuerte, el Dios de la Biblia. Es el Dios de la esperanza. Otra vez esperanza. La palabra esperanza en la Biblia es totalmente diferente a la que usamos los seres humanos refiriéndonos a ese sentimiento que tantas veces se desvanece cuando alguien nos traiciona o nos da la espalda. Esa no es. No es la esperanza de la Biblia. La palabra esperanza en la Biblia se refiere a algo firme, inconmovible, anclado al mismo trono de los cielos. Nuestra esperanza en Cristo es tan segura como nuestra presencia física en este lugar. Mira, yo no soy un predicador muy emocional. Me emociono, pero no soy emocional. Pero puedo asegurarte que hay ángeles en este momento que están recorriendo este enorme auditorio, están acercándose donde tú estás, abajo, arriba. En los costados llevan en sus manos pañuelos de lino fino bordados con oro tomado en el trono de la gracia de Dios. Van a secar tus lágrimas, van a cerrar tus heridas, van a sanarte de toda desilusión, te van a llenar de esperanza. Esperanza. Ahora quiero asegurarte... La esperanza no proviene de lo material. Jamás, jamás. La ciudad de Beverly Hills, al lado de Hollywood, ciudad de ricos y famosos, es donde trabaja el número más grande de psiquiatras. Es donde ocurre el número más grande de suicidios. La esperanza no proviene de lo material. Pero qué diferencia cuando Cristo viene al corazón. En Cristo hay esperanza. Esperanza para tu vida, tu familia, tu enfermedad, tu crisis económica, tu tormenta matrimonial, tu hijo que se fue de la casa. Te puedo asegurar. En Dios hay esperanza. Recuerdo a una muchacha de nombre Nora. La conocí en Acayucan, estado de Veracruz, en México. Recuerdo su rostro muy extraño, sus ojos medio desorbitados, su color rojo intenso. Parecía caldera a punto de reventar. Es que el papá de Nora se suicidó, su hermano está en la cárcel y en esa semana en que nos conocimos, Nora acababa de comprar la pistola para suicidarse también cuando alguien la invitó a nuestra cruzada, como alguien te invitó a ti a cita con la vida y Nora dijo... Voy a ir a esa estupidez religiosa y cuando termine esa bobería de reunión buscaré un lugar solitario y acabaré con la porquería de vida que tengo para siempre. Y Nora fue a la reunión y, y en el bolso no cargaba Biblia o cancionero, llevaba la pistola y se paró. Entre los primeros eran varias docenas de miles de pie, y de pronto algo le empezó a suceder: de pronto una lucecita empezó a brillar en el corazón de Nora, de pronto una voz le empezó a decir: Nora, no tienes por qué llorar. Podrías aprender a reír, no tienes por qué acabar, terminar, podrías empezar a vivir. Y Nora creyó. Y cuando hicimos la invitación de entregar la vida a Cristo, Nora vino corriendo. Esa noche más de tres mil hicieron profesión de fe. Ella se tiró de cabeza frente a plataforma. Dos noches después, con dos parejas pastorales, salíamos en una camioneta abriéndonos camino entre la multitud. Cuando la esposa de un pastor dijo, Allí está Nora, llámala, llámala. Su rostro estaba diferente. Sus ojos estaban normales. El color de su cutis natural. Había una sonrisa en sus labios. Varias veces nos dijo, Gracias, gracias. Hace tres días yo solo sabía llorar. Me entregué a Cristo y empecé a cantar. Hace tres días pensaba que todo terminaba para mí. Me entregué a Cristo y empecé a vivir. En Cristo hay esperanza. Hay esperanza. La quinta cosa que descubrimos: el Dios de la Biblia. Es el Dios de la gloria. Grítenlo bien fuerte. El Dios de la Biblia. Es el Dios de la gloria. Es el Dios que cuando te entregaste a Cristo o te entregues a Cristo esta noche, pondrá en tu vida un poco de su gloria. Y si permaneces fiel, te guardará. Te guardará. Te guardará para su gloria eterna. Wow. Ahora. Te lo tengo que decir: la gloria no procede de lo material. No, no. Recuerdo haber platicado con dos de los músicos, de uno de los número uno de la música latina. Vende millones de discos. En sus conciertos. Se forma una extraña atmósfera. Hay mujeres que le arrojan sus ropas íntimas. La gente lo idolatra. Pero en un momento de intimidad, estos muchachos me contaron que diariamente lo levantan del suelo, borracho, drogado, con tendencia continua al suicidio. ¿Esa es a la gloria? Ese es el glamour, esa es la fama. Te la regalo envuelta en papel de celofán. Pero qué diferencia cuando Cristo viene a la vida, cuando Cristo llega a la familia. Cuánta dignidad, cuánto honor, cuánta majestuosidad, cuánta belleza, cuánta gloria sobrenatural sabes una cosa en el reino de Dios, la anciana más simple que está aquí, que tal vez nunca viajó en avión, que no conoce. Perfumes franceses, que tal vez tiene la palma de la mano arrugada de tanto trabajar en el reino de Dios, está mucho más alto que la misma reina de Inglaterra. La gloria no procede de lo material, no proviene del dinero. La gloria le llega a una vida que ama a Dios y se convierte en seguidor de Jesucristo con todo el corazón. Alabado sea su nombre. La sexta cosa se las digo si sonríen. Si sonríen les doy una noticia extraordinaria que puede cambiar tu vida para siempre. ¿Están listos? ¿Pueden sonreír de oreja a oreja? Aquí les va la buena noticia. El Dios de la Biblia es el Dios. De los milagros. Es el Dios que... Dale fuerte el aplauso. Él se lo merece. Él está aquí en esta noche. Con este aplauso le estás diciendo, soy candidato a un gran milagro. Dale fuerte. Con este aplauso estás declarando, Dios, yo creo que tú eres el Dios de los milagros. Mi vida será cambiada. Dale fuerte el aplauso. Estamos recibiendo, estamos estableciendo en este momento. Le estamos dando libertad al Dios de los milagros. El primero y el más grande, el milagro de la salvación. Cita con la vida: no te puedes salvar. La iglesia. Asamblea de Dios no te puede salvar, la iglesia universal no te puede salvar, la iglesia católica no te puede salvar, Cristo es el único que te puede salvar. Y no es Y no es por obras, para que nadie se gloríe y no es por religión porque ninguna salva, es solo por fe. En la obra poderosa del Calvario y luego él te introduce a una vida de milagros. No es que te conviertes en un super angelito flotando en el espacio, pero empiezas a ver milagros en tu vida, milagros en tu familia, milagros en tu economía, milagros en tu salud física. Milagros en tu proyecto de vida, en tus negocios. Te conviene, te conviene, te recontra conviene seguir al Dios de los milagros. Estoy tentado a contarles un testimonio. Les gustan los testimonios. Mi esposa y yo acabamos de cumplir 50 años de casados. ¿Se pueden imaginar 50 años con la misma suegra? Ya es un gran milagro. <laughs> Tenemos dos hijos. El hijo mayor tiene 49 años. Él y yo nos criamos juntos. Y el menor tiene 43 años. La esposa... Del mayor nos dio tres nietos, la del menor dos nietas preciosas. Lo siento, muchachas cordobesas, la próxima mis Mundo es alguna de mis nietas. Cuando nuestra nuera, la esposa del mayor, estaba embarazada del segundo, Nicolás, le hicieron los exámenes médicos. Con el resultado el médico les dijo, el muchacho viene con los riñones muy grandes y llenos de tumores, prepárense que él va a morir. Un mes después repitió los estudios, confirmó el diagnóstico, los riñones están llenos de tumores, son enormes. Ah, tal vez viva una semana, si vive un poquito más, tendrá muchísimos problemas. Prepárense porque él va a morir. Fuimos a la historia médica de las dos familias envueltas. No había antecedentes de enfermedades graves. Comenzamos a orar como por ninguna otra necesidad en toda nuestra vida, en oración. Yo veía los riñones de mi nieto, los declaraba sanos. Yo veía a mi nieto parado detrás de un púlpito, lo consagraba al santo ministerio, faltando pocos días para el parto. Nuestro hijo llevó a su esposa a un especialista de riñones para que hiciera el último examen y luego recibiera al muchacho en el parto y lo tratara inmediatamente. Después de los estudios, mi hijo le preguntó al especialista de riñones, ¿habrá alguna posibilidad de que nuestro hijo nazca sin problemas? El médico usó una palabra, ninguna, él va a morir. De hecho, ese mes él acababa de tener 11 casos iguales, los 11 niños habían fallecido. Mi esposa y yo tomamos el avión, ellos viven cerca de Nueva York, queríamos acompañarles en el parto, así que un lunes por la noche a medianoche nació nuestro nieto, precioso, hermoso, lindo como el abuelo, precioso. En la mañana siguiente hacían en él mismo los estudios médicos. Ya sacaban la cuna de la habitación cuando nuestra nuera dijo, no, no, to todavía no, mi papi tiene que orar. Así que rodeamos la cuna, impusimos las manos, declaramos el milagro, mi esposa y yo nos sentamos a esperar, mi hijo, nuestro hijo y su esposa, una hora más tarde regresaron con sonrisa de oreja a oreja diciendo, no tiene nada, está completamente sano. El Dios de milagros se sigue moviendo. El Dios de milagros está aquí en esta noche. Dale fuerte el aplauso. Con este aplauso le estás diciendo, soy candidato, soy candidata a un gran milagro esta noche. Dale fuerte, dale fuerte. Hoy se quiebra la maldición. Hoy se termina la desgracia. El Dios de milagros está aquí. Está aquí. Está aquí en esta noche. Dale fuerte el aplauso. El primero y el más grande, el milagro de la salvación. Cuando Cristo moría en la cruz, ya estabas en su pensamiento, Él ya te conocía, desde la cruz te ha estado diciendo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y luego Él te introduce a una vida gloriosa de milagros. Has estado sufriendo muchísimo. Esta noche, eso se terminó. Has estado padeciendo angustia, dolor, incertidumbre, desilusión, traición, enfermedades, desgracias. Eso, esta noche, se terminó. Grita conmigo, se terminó. Más fuerte, se terminó. Es tan grande el poder de Dios. Has estado sufriendo demasiado. Necesitas darle una oportunidad a Jesucristo. Yo quiero terminar compartiéndote una historia que yo amo muchísimo la denomino Jesucristo el boxeador. De eternidad en eternidad, Satanás tuvo un sueño. Satanás dijo un día quitaré a Cristo del escenario y yo seré el rey de reyes. Él acumuló esa idea maldita en su mente. De pronto vio que Cristo se hizo carne, habitó entre los hombres, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Satanás entonces dio un salto, gritó bien fuerte, esta es mi mejor oportunidad. De pronto Satanás vio que los discípulos le abandonaron, la multitud se burlaba de Jesús, lo traicionaron, lo dejaron solo. Satanás entonces gritó mucho más fuerte. Este es mi mejor momento. Entonces Satanás llamó a todos los demonios, reunió toda la violencia, convocó todo el estiércol del infierno, juntó toda la tiniebla porque iba a ir en contra del Hijo de Dios. Cuando se tiró y apareció en el cuadrilátero del mundo, la fanaticada de Satanás vociferó, ya querían ponerle el cinturón de campeón de campeones, ya querían proclamarlo el mejor de todos los tiempos. Jesús estaba en un costado del ring, su ser entero agonizaba. Es que en ese momento... Él cargaba nuestros pecados, Él sufría nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga seríamos nosotros curados. No hay forma de expresarlo. Los ángeles... Desenvainaron las espadas, querían bajar y rescatar a Jesús, pero el Padre, conociendo que la muerte del Hijo era el único camino para salvarnos, Él permitió, Él permitió la muerte de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se pierda, no se pierda. ¡No se pierda! Más tenga vida eterna. No hay forma de expresarlo. Se hizo un silencio en la eternidad. El corazón de Dios se estremeció. Lo que ninguna religión puede. Puede conseguir Cristo. Lo estaba consiguiendo. Lo que nuestras buenas obras jamás podrían conseguir, Jesús lo estaba logrando. Fue el momento cumbre de todas las eternidades. Los ángeles miraban extasiados. Era el Hijo de Dios muriendo como un criminal. Y Satanás se equivocó torpe del demonio se equivocó. Él pensó, lo voy a terminar, lo voy a liquidar. Aparentemente, Jesús estaba en la máxima debilidad. Aparentemente, él ya estaba casi entregando el espíritu al Padre y Satanás se equivocó. Satanás dijo, lo voy a terminar, le doy nocao, lo tiro a la lona, yo seré el rey de reyes. Se llenó de soberbia torpe de Satanás cuando vio que Cristo ya estaba terminando su vida humana, Satanás dijo, yo lo acabo, yo lo liquido, yo seré el Señor de señores. Satanás levantó el puño derecho, se tiró encima de Cristo, pero cuando venía encima de él, Jesús alzó la frente, levantó el puño derecho y mirando a Satanás, Cristo le dijo, Satanás consumado es. Y lo venció, y lo derrotó. Y su padre lo resucitó, lo declaró rey de reyes, campeón de campeones. ¡Viva Jesucristo! ¡Viva Jesucristo! ¡Viva Jesucristo! ¡Viva Jesucristo! Y la Biblia dice, es palabra de Dios, que el mismo poder que levantó a Jesucristo, digan conmigo, el mismo poder, no es una imitación, no es una porción reducida. La Biblia afirma el mismo poder que levantó a Jesucristo, es el poder que actúa en nosotros los que creemos. Poder para salvarte, poder para sanarte, poder para traer tus hijos de regreso, poder para edificar una buena familia, poder para tener paz en medio de las tormentas. Te conviene, te conviene, te conviene seguir a Jesucristo. Es el mejor negocio de tu vida. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. No hay infierno que pueda detener a Jesús. No hay eternidad que pueda pararlo. En esta noche yo... He caminado con Jesús desde mi niñez. Mi esposa nació en un hogar cristiano. Mi familia conoció a Jesús cuando yo tenía 11 años. Y esta noche, como si fuera la primera vez, la primera vez, le quiero volver a decir, yo y mi casa, Señor, te vamos a seguir. No importa lo que suceda. Tú eres tan grande, eres Padre. Buscas tener amistad con nosotros. Nos impartes algo de tu gloria. Estás listo a producir milagros si confiamos en ti. Tanto por lo cual agradecer al Señor. está aquí en esta noche. Cierra tus ojos. Él está caminando en este auditorio. No me puedo equivocar. Yo le, le conozco desde mi niñez. Yo puedo ver sus sandalias. Puedo ver el filo de su túnica. Puedo, puedo respirar el perfume de su presencia. Él está aquí, Él está aquí. Él te ama tanto, tanto, tanto. Deja que te abracen esta noche. Yo, yo no puedo prometerte muchas cosas, pero sí te puedo asegurar algo. Si lo dejas, sentirás el abrazo de Dios. Has estado demasiado sola, cargando tus propios problemas. Y Jesús se acerca a ti para decirte, deja que te ayude mi hija, deja, dame tus cargas. Por eso fui a la cruz. Hay hombres que luchan muchísimo para cuidar la familia y Jesús se acerca hoy para... Decirles, estoy a tu lado, no estás solo, yo te amo, quiero que seas hombre, padre, hijo, esposo, hermano, novio, yo te ayudaré, yo te sustentaré. En esta noche quiero que hagamos una oración de confianza en Él. La primera oración, invito a a personas que, que nunca hicieron una oración así. Invito a personas que nos visitan esta noche, tal vez tenemos personas visitando, que repitan en silencio la plegaria que yo haré en alta voz. Invito a personas que, que no son de cita con la vida. O personas que, que van a cualquier iglesia pero no tienen, no tienen seguridad de su salvación. En caso de morir esta noche, no saben a dónde pasarán la eternidad. Si tú eres una de estas personas, quiero que repitas esta oración. Tus ojitos cerrados y repite en silencio. Padre Celestial. Muchas gracias por amarme a mí. Yo no lo merezco, pero tú me amas. Cuando Jesús fue a la cruz, ocupó mi lugar. Perdóname, Señor. Perdona mis pecados. Perdona mi cristianismo superficial. Escuché esta noche que me amas a mí. Yo te necesito. Ven a mi mente, ven a mi cuerpo, ven a mi casa, Hijo de Dios. Hoy te doy el gobierno de mi vida. Te entrego mi vida. En mi casa te vamos a seguir. Repítelo, dilo otra vez. Yo en mi casa te vamos a seguir.